Pues vamos a ver, venimos calentitos como siempre, ya sabéis. Vamos a escucharnos hoy una de Mónica Naranjo, que hace tiempo que no la escucho y me ha entrado el gusanillo otra vez, ¿sabes? La canción es Ahora, ahora. He visto varios comentarios, lo tenía ya apuntado en mi libretita, varios comentarios que me decíais, tienes que reaccionar ahora, ahora, tienes que escucharla, pero ya, Luis, que eres un pesado. Pero nada, espero que sea directo, directo. Sé que cuando hice el Sobreviviré, ese por lo visto era un playback o lo que sea. Y nada, que playback no es, bueno, no es nada malo por parte del artista, ¿eh? Eso que quede constancia, que normalmente si un artista hace playback, ¿sabes? Es por el rollo de las cadenas de televisión, porque no se quieren calentar la cabeza o lo que sea. De hecho, hay un vídeo bastante famoso de la banda Muse, por si los conocéis. Es un trío, creo que son ingleses. Pero igual son... No, son ingleses, seguro. Pero son un trío así como de rock y tuvieron que hacer un directo en televisión italiana y no les dejaban tocar en directo, solo podían hacer playback. Así que creo que fue el cantante se puso en la batería, el batería se puso a la guitarra y el bajista... No, al revés. No sé cómo fue todo eso, pero el caso es que... Lo gracioso es que luego en la entrevista la mujer que les estaba entrevistando no tenía ni idea de quién eran y estaba como hablándole al cantante, pero en realidad era el batería. Pero bueno, que eso quede un poco aclarado. Pero bueno, Luis, cállate que eres un pesado. Pero bueno, si sois nuevos al canal, dale a suscribir, darle al me gusta para los algoritmos del YouTube. Y si tenéis 2 minutos de vuestro tiempo, mirad los enlaces abajo, me podéis seguir en Instagram, podéis apoyar al canal y comprarme un café y compraros una camisetica o lo que sea. Y podéis escuchar mi música si os atrevéis también. Pero bueno, vamos a darle que sigue. Uf, Luis, hoy sí que estás pesado, tío. No sé qué te estás bebiendo ahí en el termo ese, pero qué coñazo de tío. Vamos a darle. Mónica Naranjo. Espera, la va a cagar. Es que siempre, es que aquí el alcohol milenario este hay que asegurarse que está todo en marcha. ¡Spacebar! Obrigada. Buenas noches. Vale, así que no hay playback, no hay playback. Brutal. Desnudarme poco a poco, encenderte si te toco. Nos miramos al espejo, me haces daño y no me quejo. La humedad en tu mirada, tiernamente derramada. La tensión en esos acordes dominantes en el piano, flipas. Vuela juntos en el mismo momento, porque qué bonito. Lo que quiero ahora es tu cuerpo ahora, ser su dueño ahora, ser su esclavo ahora y atarlo ahora y
Se me están humedeciendo los ojos un poquillo. Madre mía. Pero eso es porque hace calor aquí, ¿eh? Hace un calor que flipas. Desnudar el cuerpo abierto, por el vientre sentir tu aliento. Sí. Como inunda el mar la roca, ven y lame la miel de mi boca. ¿Por qué? Te quiero ahora con la boca ahora con la mano ahora, con la ¿A quién se le ocurre poner esos detalles en una canción en directo? ¿Sabes? Que me flipa. A ver que lo escuches otra vez. Te quiero. Y los sincronizados que están ella y el pianista, es que no es normal. Mira eso. Yo te quiero ahora con la boca ahora. Brutal. Con la mano ahora, con la carne. Es urgente ahora embriagarme ahora, perder el punto ahora y derramarme ahora. ¡Flipas! Qué bonita esa melodía. Con el acorde además. ¡Oh! Los pelos de punta. Ahí el 251. Clásico en jazz, en acorde, progresión de acorde clásico. Ahora volver a uno. Ese no es metalero ni nada, lo sabemos ya. Me imagino, no sé, me pregunto si es el... porque muchos me habéis estado comentando que el guitarrista de Extravaganza trabaja con Mónica Naranjo. Me imagino, me pregunto si es él. Pero flipas. Flipas. Hay una cosa que estaba pensando durante toda la canción, ¿no? Personalmente, habiendo trabajado con mogollón de bandas y con mogollón de músicos en mi vida, una de las cosas que más valoro, pero que es para mí es imprescindible, ¿sabes? Y si estoy... Hay veces que no...
toca lo que toca, tienes que trabajar, tienes que sacarte el sueldo y traértelo para casa para poner pan en la mesa, ¿sabes? Pero cuando tocas con músicos que no solo saben su parte y están preparados y todo eso y tienen buen sonido y lo que sea, ¿no? Esas son cosas que deberían de ser imprescindibles, obviamente. Pero cuando tocas con músicos que no solo se están escuchando a sí mismos, pero están escuchando todo lo demás que está pasando, es una conexión que es impresionante. Yo personalmente, en el pasado, ¿sabes? Igual me centraba demasiado en lo que yo estaba tocando, ¿sabes? Y hay un mogollón de músicos que están metidos en su mundo, ¿sabes? Cuando se suben a un escenario. Y no sé, cuando un músico transciende más allá de sí mismo y empieza a escuchar todo lo que está pasando alrededor y a intentar buscar esa sincronización con los otros músicos, es una conexión impresionante. A mí me pasa, por ejemplo, con uno de mis mejores amigos, se llama Eric, toca en mogollón de bandas conmigo, que estamos en 5 bandas juntos ya, pero es que no puedo tocar con otro batería, no es normal. Y me pasaba cuando vivía en España con mi amigo Gusi, teníamos que tocar juntos siempre, ¿sabes? Y es ya no es solo el nivel que tengas como músicos, pero es esa conexión y la capacidad de escucharse el uno al otro, ¿sabes? Y sin tener que pensar, es subconsciente. Llega un momento que es totalmente subconsciente. Y es lo que estaba pasando aquí, obviamente, ¿sabes? Y el piano parando perfectamente, y luego es porque tocar voz con piano solo es difícil, incluso voz con guitarra, y estaban jugando con las dinámicas de manera impresionante, estaban jugando con el tempo también, pero ha sonado todo súper fluido y magnífico, ¿sabes? Hay otra gente que es que suena robótica, y cuando suenan robóticos y todo eso, es porque no se están escuchando el uno al otro. Pero me quito el sombrero. Esto ha sido impresionante. Sé que tengo unos pelos que madre mía. Madre mía, muchísimas gracias por recomendar. Y lo siento que no tengo una camisa más molona hoy. Pero hoy me sentía más sutil, ¿sabes? Y que porque hay que... Las camisas no pueden triunfar siempre. Hay que dejar espacio a los artistas, ¿no? Pero bueno, cállate, Luis, que eres un pesado. A ver, muchas gracias otra vez. Y nada, si sois nuevos al canal, dadle al suscribir, dadle al me gusta para los algoritmos. Y nada, si tenéis 2 minutos de vuestro tiempo, mirad los enlaces ahí abajo. Me podéis seguir en Instagram y escuchar mi música si os atrevéis y todo eso. Y nada, muchísimas gracias otra vez. Espero que estéis todos sanos, estéis cuidándoos y nos vemos en el próximo vídeo. Y si habéis llegado hasta aquí y todavía estáis viendo, entre tú y yo, la semana que viene vamos a tener marea. Bueno, ya empezando este fin de semana vamos a tener marea. Vamos a tener Mago de Oz, porque me lo habéis estado pidiendo también. Vamos a tener más Extremoduro, porque me tenéis enganchado con Extremoduro, que no es normal. Ya no puedo ni estoy pensando todo el día en Extremoduro. No me había pasado esto en años. ¿Y qué más tenemos? A ver si voy a tener que sacar la libretita y todo aquí ahora. Pastora Soler. Y ya no sigo más. Pero bueno, muchísimas gracias otra vez. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.